Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo, ya lo sabéis, y hoy os voy a mostrar, como dice en el título, un paquete del Taller del Modelista. Taller del Modelista, que sabéis que es una tienda que está en Torrelavega, en Santander, ¿no? Torrelavega es de Santander, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Qué os voy a decir del Taller del Modelista? Los enlaces que os dejaré de los productos son enlaces de afiliado, ya sabéis, por si queréis colaborar con el canal y que siga trayendo cosas al canal, porque si no, pues esto a lo mejor algún día se acaba, ¿sabes? Porque hay otras cosas que pagar, todos tenemos gastos, ya lo sé. Pero bueno, si de alguna forma podéis colaborar, pues yo os agradecería que utilizaréis los enlaces de afiliado, porque a vosotros os va a costar lo mismo y yo me voy a llevar una pequeñísima comisión por eso. Así que, dicho todo esto, por cierto, camiseta que os la suelo enseñar, camiseta nueva, 1911, refiriéndose a la pistola clásica 1911, ¿vale? Calibre 45, 45 ACP. Camiseta comprada en Amazon, os dejaré también el enlace por si os gustan las camisetas. La verdad es que es muy cantosa, quizás, pero me gustó así, que se vean bien grandes las letras. Vamos a abrir el paquete del Taller del Modelista, que es muy chiquitito. Mirad qué chiquitito es. Es muy chiquitito. Evidentemente en este espacio, bueno, podría traer una maqueta, pero muy pequeña, de escala 1.72, y ya sabéis que no me gustan mucho por el tamaño, no por otra cosa, ¿vale? Por el tamaño, porque me dificulta ver las cosas. Y también os quiero mostrar, ya haciendo publicidad gratuita, como yo suelo hacer para todos los fabricantes, de este pedazo de cúter de la marca Olfa. De Olfa ya tengo otro cúter por ahí que os lo voy a enseñar ahora mismo, que es el que utilizo más para modelismo. Este es un cúter de los típicos, ¿no? Lo veis, con un buen agarre porque tiene empuñadura de goma. Y luego además tiene para fijar la cuchilla. Sacáis, cerráis con esta ruedecita. La cuchilla es de Olfa también. Y fijaros que es que no se mueve nada la cuchilla. O sea, y corta como el diablo, como corta. Os voy a enseñar el otro cúter que utilizo para modelismo. Por cierto, Olfa es un fabricante japonés, están fabricadas en Japón. Este es el otro cúter que tengo, pues para modelismo. Os lo voy a enseñar ahora en otro plano para que lo veáis mejor. Olfa, Made in Japan, eso ya sabéis qué es lo que significa. Significa calidad, buen hacer. O sea, es muy bueno el cúter, corta muy bien. Así que si veis por ahí algún día de la marca Olfa, si queréis comprar algo que corte bien, sin duda, pues este es el que utilizo para modelismo, y este, que es el que me he comprado pues para abrir los paquetes y tal, y también me he comprado recambio de cuchillas. Hay que tener cuidado con estas hojas porque vienen afiladas como, vamos, como si no hubiera un mañana. Ya veis que tengo aquí preparadas las lupas para si vienen cosas pequeñas, que luego nunca, siempre se me olvida, macho, debe ser la edad ya, se me olvida qué es lo que he pedido, más o menos tengo idea, ¿no? Pero hay detalles que se me olvida. Así que nada, vamos a abrir el paquetito. Uf, es que lo corta todo esto como la mantequilla. Unos botecitos, como veis, pequeños, de la marca esta española Green Stop World, que están por la zona sur de España, no me acuerdo dónde. Y bueno, pues me recuerdan un poco a los botecitos estos de las pinturas de Rebel, los que son de tamaño pequeño. Botecitos de estos a mí nunca me vienen mal, yo que sé, para echar pintura, para hacer mezclas, quizás un poco pequeño para hacer mezclas, para echar un poco de cleaner y limpiar, no lo sé, algo. Fijaros cómo corta esto, cómo corta como la seda, macho. Hay que tener cuidado con ello. Vale, lo he cortado, pero lo podía abrir porque tenía una apertura. Y viene con su tapita. ¿Vienen? ¿Cuántos vienen? Pone aquí cuántos vienen. Son de 3 mililitros, no ponen cuánto vienen, pero vienen 5, 10,
15-20. 20 botecitos con sus respectivas tapitas. ¿Los podemos dejar así o los podemos cortar? Eso ya como queramos nosotros. O sea, la verdad es que me gustan mucho. A ver si os lo puedo enseñar en la otra cámara. Aquí, en la cámara esta de Aumen. Bueno, pues mirad, ¿eh? Qué botecitos más majos. O para echar pigmentos, por ejemplo, también, para tener aquí unos pocos pigmentos, o alguna mezcla de pigmentos que hayamos hecho, mezcla de pinturas, cleaner, thinner, lo que se nos ocurra. Me gustan mucho estos botecitos, la verdad. He bajado un poco el brillo en la cámara para que no se viera tan... o la exposición para que no se viera tan tanta luminosidad, ¿vale? Así que no lo sé. Y los vi, la verdad es que me dijeron, ah, pues mira, no estarían mal. Lo voy a dejar todo con la tapita cerrada. Y luego además, pues o lo tenemos así o los cortamos y los utilizamos de manera individual. Como siempre, no recuerdo los precios, pero ya sabéis que pues os los pondré por aquí con titulación y todo eso. Así que estuve un poco navegando por, digamos, creo que era la sección de herramientas o algo así. Y digo, a ver si veo algunas cosas nuevas para traer al canal, para mostrar aquí a mis compis. Y bueno, pues se me ocurrió estos botecitos. No sé si los conocíais, pero si no los conocíais, pues ya los conocéis. Estoy aquí. Bueno, los botecitos de Green Stuff World. Vamos con otra cosita. A ver, que no os quiero tapar mucho el plano. Esto nada. Estos que son todos seguidos. Vale, vale. Cinta de enmascarar. La he cogido de varios o de todos los diámetros que tenían. Es de la marca AK Interactive. De estos pues tienen muchos fabricantes. Son parecidas a... que no serán iguales a las de Amo. Son de 18 metros. Todos traen 18 metros. Y he comprado de 10 milímetros. Sería pues la anchura. De 10, de 6 milímetros, de 3 milímetros, de 2 milímetros y de 1 milímetro. Es una máscara o una cinta de enmascarar, como bien dice, indicado para curvas. Vale. De estas también muy parecidas las tiene Amo. Pero como yo no me caso con nadie, ni nadie me patrocina, ni me promociona ni nada, pues compro de la marca que me parece o que me da la gana, ¿vale? De Amo ya sabéis que tengo muchas cosas y estoy encantado con ellos. De AK los estoy un poco descubriendo ahora, ya he hecho varios pedidos, quizás 7-8, no tantos como los de Amo, pero bueno, lo podía haber comprado en la página de AK o en el taller del modelista y bueno, pues estaba allí, qué más me da si el precio suele ser igual normalmente. Así que los compré en el taller del modelista para probar esta cinta de enmascarar, ¿vale? Vale, también de AK, fijaros, es que de AK compré unas cuantas cosas. Bueno, pues lima, lija, como, bueno, no, esto más bien sería lija, ¿no? Son Mixed Grid Sanding Pad Set. Vienen en cuatro colores, cada color te indica, digamos, los puntos de granulación o de que tienen. Bueno, pues esto sí que es algo que de verdad yo diría que no estas en concreto, ¿vale? Pero el tener limas en casa, lijas de papel o de tipo esponja, pues vienen bien. Vienen en cuatro colores simplemente para diferenciarlas. De tamaño ya se ve que no son muy grandes. Mira, parece Scotch Brite. Esta es la más fina, que sería de 800, ¿vale? Y por aquí es esponja, tiene como cierta rigidez. La azul es de 400, ya se nota un poco más áspera. Esta es de 200 y esta, que ya se nota, ¿eh?, la textura, esta es de 120. La que es de 120, para que la veáis cómo se nota más el grano. Esta que es la de 220, 400 y 800, que sin duda pues es la más suave. Voy a quitar esto también, que me estorba. Se mete en el plano.
con este cúter ahora es que lo corto todo, macho. Bueno, pues estas lijas de esponja de AK, no sé si son nuevas o no, o si ya llevan tiempo en el mercado, pero las cosas para saber cómo funcionan, qué tal son, hay que probarlas. Muchas veces, sin darme cuenta, me dejo esto puesto, ¿sabes? Estoy montando o pintando y cómo hasta con ello. O sea, bueno, en fin. Tamiya Epoxy Putty. Yo esto lo había visto, pero no lo había visto del todo. Nunca lo he tratado, nunca he hecho nada con esto. Bueno, se trata de dos componentes, creo recordar, para, digamos, moldear. Y hacer, pues, bueno, no estructuras, pero material para dioramas o para el tanque, no lo sé, como simular sacos de arena, mantas, trapos, banderas, no lo sé, pequeñas cosas, ¿vale? Igual también para estructuras, no lo sé, no, es que no lo he probado nunca. Vamos a abrirlo. Estas cosas de Tamiya sí que es difícil de encontrar en Amazon. Efectivamente, dos componentes, como si fueran dos chicles Trident, pues que se mezclan y luego ya los puedes moldear y pasado un tiempo se seca y queda muy bien y los puedes pintar y todo esto. Las utilizaremos, seguro. Ah, viene como, a ver, viene un manual. Sí, viene un manual que está por un lado, por lo menos en este. Se pueden hacer muchas cosas interesantes que veo. Para los tanques, para los coches. Viene en japonés y viene en inglés, que seguramente pues, lo entenderemos un poco más que en japonés. Guardamos los Trident. Pues no he podido esperar. Y mira que la verdad quiero ducharme porque ayer sudé un montón. Pero justo me ha llegado el paquete y bueno, lo tengo ya que grabar y lo tengo que ver. Os lo tengo que mostrar. ¿Cuándo lo veréis en el canal? Pues no lo sé. Vamos a ver. ¿Qué más cositas? Esto es papel de refuerzo. Lo voy a quitar ya. Ya veo que he pedido un montón de cosas de AK. Una cosa viene así como blandita. Esto no sé muy bien qué coño es. No me acuerdo por qué coño compré esto. Bueno, Kaeasi Cast Texture Medium. Viene así como si se hubiera derretido, porque claro, con el calor que hace, pues fijaros. Os lo pondré, referencia AK897, porque ahora mismo no recuerdo para qué es. No sé si es para texturizar o hacer el efecto este de los tanques, ¿cómo se llama? Ay, bueno, no lo sé, sea a lo que me refiero, pero no sé si vosotros lo pillaréis. Ahora está seco, está solidificado. Pero bueno, resulta un poco de restos. Cimerit. No sé si servirá como para hacer la versión de Cimerit o para otras cosas. Bueno, os lo pondré en la descripción, ¿vale? Voy a meter la mano y esto mismo. Otro producto de acá. Watering Plaster Base. Pues algo como... Son polvos. Es como si fuera escayola. Viene cerrado, precintado, pues por lo tanto no lo voy a abrir de momento. Y supongo que nos puede servir a lo mejor para mezclar pigmento con esto y simular tierra. O veremos a ver, os lo pondré en la descripción, qué es lo que podemos hacer con esto. Es polvillo. Bueno. Pues nada, cosas interesantes, cosas que no había visto. De esto sí lo he visto, pero tenía ganas de probarlo. Esto es la máscara líquida que ya espero haberos mostrado en otro vídeo, que nos vale para enmascarar algo. No tengo por aquí nada. Ya sabéis, pues para enmascarar, yo qué sé, si queremos enmascarar en una parte y pintar en la otra, en vez de poner la cinta de enmascarar, pues pintaríamos con esto. Esto, pasado un tiempo, se queda como si fuera goma. Y lo podemos retirar, depende de la marca que sea, de manera fácil. Esta, como veis, es de la marca Green Stud World, ¿vale? Es máscara líquida. Es
En algunas, dependiendo de la zona que tengamos que enmascarar, va a ser más cómodo que en otros. Viene cerrado, precintado, por lo tanto no os lo voy a mostrar. Suelen ser de estos colores, colores verdes o azules, de Amo ya tengo y no sé si de Mr. Hobby también, y de alguna otra marca que se me olvida. Así que de Green Steel World para probarlo. Y también he pedido de AK, pero bueno, de Atmentailun, lo mismo, líquido para enmascarar. Ya veis que el color es igual, este. Ah, no, digo, este parece un poco más líquido. Viene con un tapón de rosca de estos de seguridad, que muchas veces me cuesta abrirlo hasta a mí para que no lo abran los niños. Este le he roto el precinto, pero para que lo veáis, pues es la máscara. Tú lo aplicas en la zona que quieras enmascarar para no mancharlo con el aerógrafo y luego lo dejas secar y pasado un tiempo lo puedes retirar fácilmente con unas pinzas. Ya digo que son todas para hacer lo mismo, pero no todas funcionan igual de bien. Así que ya tengo de distintas marcas para probar. Igual habría que dedicar un vídeo al tema de enmascarar con este tipo de productos, ¿vale? Para que veamos qué tal funciona unos y cómo funciona otros, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos. Esto por aquí. Vamos con... Ah, bueno, una poción mágica también de Azteilun, que lo distribuye o es de la misma compañía de AK Interactive, no lo sé, creo que sí, porque los óleos y todo eso también lo distribuye AK. Es una poción mágica para limpiar los pinceles, ¿vale? Para los pinceles o bien lo limpio con cleaner o con una solución casera, y también aparte les doy como una especie de baño en un tarrito que tengo como de cera, que era de otra marca muy conocida de pinceles, de Skoda, me parece que es, para una vez que los he limpiado, digamos que esa cera pues deje el pincel unificado, no las los pelos separados para un lado y para otro, lo deja juntitos todos los pelos, no sé si he dicho todos los pelos, todos los pelos, una cosa así como este. Y es una cera que la verdad es muy maja, lo que pasa que ahora en el verano, con tanto calor que hace, estemos en septiembre, todavía hace calor, pues lo tengo en la nevera, ¿vale? Y esto es, pues nada, una solución para limpiar los pinceles. Parece, bueno, como si fuera un thinner o algo de eso, pues bueno, algo indicado especialmente para los pinceles, porque los pinceles hay que cuidarlos, sobre todo si son buenos, ¿vale? Si tenéis alguno de estos de pelo de Marta, hay que cuidarlos. ¿Qué más cositas? Y creo que ya es la última... Ay, no hay pegatinas. Uy, digo pegatinas. No hay gominolas esta vez. Se les han acabado. Viene la factura y la tarjetita. Retiramos la tarjetita. Y tenemos un set de... Igual. De óleos para dioramas. Es de Azteilun también. Azteilun 502. Los óleos todavía no los he utilizado. Desde el principio, que cuando comencé en modelismo, siempre me he quedado con ganas de utilizar óleos. De hecho, creo que me compré algunos de Winsor & Newton o algo así parecido, una marca parecida a esa. Y no los he utilizado y siempre me he quedado ahí con las ganas. Y esto, pues bueno, tienen distintos sets y uno de ellos, como veis, pues es para especial para dioramas. Como ya sabéis que me quiero meter en el tema de los dioramas, pues eligen unos colores y tienen otros sets preparados. Estos, en teoría, hay que dejar utilizar un cartón como base, ¿vale? Abrirlos, echar un poquito en el cartón para que absorban parte del aceite que trae el óleo, y ya desde ahí pues diluir con diluyente para que no eches todo el pegote, ¿vale? Y para aplicarlo como lavado o no lo sé, ya veremos a ver cómo lo utilizamos. Vamos, yo creo que como lavado o para dar efectos de color. Bueno, pues eso también. Así que ya veis que parecen poquitas cosas. El importe del pedido ahora os lo voy a decir, porque parece que dices, bueno, pues has pedido cuatro cosillas, pero vas sumando y al final hace dinero esto, ¿eh? Pues fijaros, hace un total
os digo, me acerco al micrófono. Tenemos la masilla epoxi de Tamiya, el set de esponjas de la Tamiya de epoxi. Mira, vamos a hacer una recopilación por aquí. ¿Qué tenemos? La Tamiya epoxi, 6,50. El set de esponjas de lijar, grano mixto, 4,25. ¿Qué más? Minibotes de plástico, los de Green Studwork, estos minibotes de plástico, que son 24 en total, 24, bueno, pues sí, 2, 3, 4, 5, 6, la verdad es que son 6, vienen 4, 6 por 4, 24, que hacen un total de 8 euros, 7,95. Cinta para enmascarar, la de 10 milímetros, que es la más grande, más ancha. Todas son de 18 metros. La de 10 milímetros son 3,20. La de 6 milímetros, 2,75. La de 3, 2,50. Y la de... esta que es de 2 milímetros, 2,20. Y la de 1 milímetro, 2 euros. Vais sumando. El set de colores de diorama. Esto va a ser lo más caro, seguramente. 23 pavos, esto 23 pavos. Máscara líquida, esta, 5,90. La poción mágica para pinceles, 5,90. La máscara de Green Studwork, 3,50. ¿Y qué más? Base texturizada, metal fundido, que creo que es esta, que vale 7,90, y estos polvos, base texturizadora para watering, que vale 4,95. Total, hacen un redondo de 88,40 euros de todo esto. Así que ya veis que ha sido un paquete pequeño, muchas cosas, unos cuantos artículos, pero que en su totalidad, pues vas echando a la cesta, vas echando al final 88 pavos en el taller del modelista. Pero bueno, espero que hayáis visto cosas nuevas y todos aquí aprendiendo y todos pues conociendo más cómo funcionan los materiales, que lo iremos viendo en vídeos, y qué tipos de herramientas tenemos para ayudarnos en nuestros dioramas, en nuestras maquetas. Así que, como siempre, agradeceros mucho vuestro tiempo, que hayáis aguantado hasta el final del vídeo, que llevamos grabado cerca de media hora. Como siempre, me enrollo como las persianas. Gracias por estar ahí. Espero que el vídeo os haya gustado o que al menos os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!